En octubre de 1552 entró en funcionamiento el primer centro asistencial de Chile, el que ahora luce así. El Hospital San Juan de Dios, en la región metropolitana, es el primer centro asistencial de nuestro país y todos los 3 de octubre se conmemora su día. La efeméride fue recordada en Temuco por hombres y mujeres que a diario prestan servicios en el principal centro médico de la Araucanía. Trabajadores del Hospital Hernán Enríquez participaron de una actividad donde se destacó a unidades y departamentos durante el último año. Estamos muy contentos, muy agradecidos por parte de todos por la premiación. Somos parte de todo el hospital y básicamente es darle vida a estar inserto dentro del hospital también y reflotar también comunidad de laboratorio y hacernos partícipes dentro del día de la celebración del hospital. La actividad se concentró en dependencias de la Universidad de la Frontera, casa de estudios que presta gran colaboración en diversos centros asistenciales. Tenemos convenio docente asistencial con el Hospital Hernán Enríquez Aravena, convenio hasta el año 2030, convenio con hospitales de los NO Cordillera y Costa, que está recientemente renovado por 10 años más, por lo tanto, nuestra relación es una relación muy sólida. En la oportunidad, autoridades hicieron un balance del que es considerado el segundo hospital del país con mayor producción y que en sus 80.000 metros cuadrados integra a más de 2.750 funcionarios. La lista de espera de cirugía sigue siendo el gran desafío del Hernán Enríquez Aravena. Para disminuir las cifras, se anunció renovación de equipos, de pabellones y una nueva modalidad para intervenciones quirúrgicas. Un modelo que está orientado más bien a la ambulatorización de la cirugía. Eso significa que el paciente tiene una recuperación un poquito más acelerada, una recuperación más rápida, lo que hace que esté menos días utilizando cama. Y eso debería generar un mayor flujo de camas para el Hospital Hernán Enríquez Aravena. Tenemos una inversión en lo que se llama pabellón a punto, que es la compra de equipamiento para pabellón, no solo en el Hospital de Temuco, sino que en todos los establecimientos de mediana complejidad de Araucanía Sur, y eso nos va a permitir poder aumentar en realidad las intervenciones quirúrgicas y responder a la lista de espera. Proyecto de diseño para 5 nuevos pabellones, ampliación de urgencia, nuevas camas y camillas. Son parte de los avances que se anunciaron durante esta actividad, jornada donde profesionales, técnicos y asistentes del principal centro asistencial de la región conmemoraron su día.